Es para un servidor un enorme placer y un honor que el equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela haya decidido confiar en mi humilde persona para la presentación de este acto que da el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas 2017. Por ello, quiero que mis primeras palabras, con permiso de todos los asistentes, sean de agradecimiento a nuestra alcaldesa, Gemma María García Mayordomo, y a Álvaro Gracia Fernández, concejal de festejos, por proponérmelo y por permitirme compartir en el día de hoy un gran día, sin duda, para mi amiga Rocío. Decía que es un honor y a la vez es una papeleta la presentación de este acto, dada la condición del público asistente. Y digo esto porque hoy tenemos entre nosotros a una amplia y variada representación de la sociedad local, comarcal y provincial. Como muchos de los aquí asistentes sabrán, además de trabajar como administrativo en una empresa de la localidad, soy profesional del turismo. Soy informador turístico acreditado por la Junta de Comunidades en 7 localidades del entorno, a saber, Almagro, Calzada de Calatrava, Moral de Calatrava, San Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Viso del Marqués. Además de ello, ejerzo como guía turístico, vendo viajes, trabajo para los ayuntamientos de Almagro y Moral de Calatrava y desde hoy también hago presentaciones de pregones de feria. Como resulte, es otra cosa. Por ello, he pensado que dando un giro de 180 grados a lo que son este tipo de actos y para hacer esta introducción a la presentación de la pregonera mucho más amena, nos vendamos entre todos los presentes las bondades turísticas de nuestros municipios. Dicho esto, tengo esta iniciativa porque también algo tendrán que sacar en claro las autoridades que hoy nos acompañan procedentes de otras localidades, que han tenido la deferencia de acompañarnos en esta noche de agosto en lugar de quedarse plácidamente tomando una caña fresquita en una terracita de su pueblo o descansando, qué es lo que apetece cuando van llegando estas horas. En lugar de tragarse el tostón que les vamos a endiñar este presentador, los municipios del terreno y la pregonera. Rocío, buenas noches. El santacruceño es un ser humano hospitalario y amable, y al que le gusta agasajar a quienes le visitan. Por ello, y como en mi zurrón en este momento lo único que poseo son palabras en sustitución de nuestros vinos, aceites, chacinas, dulces o platos típicos, me gustaría complacerles con una ruta turística guiada por sus localidades. Comenzaremos el recorrido por las localidades de las autoridades que nos acompañan por Valdepeñas, ya que tenemos a mi tocayo, el senador Jesús Martín, y al presidente en funciones de la Diputación, Manuel Martínez López Alcorocho, que como todos sabemos, ambos son valdepeñeros. Valdepeñas, cabeza de la comarca, cuenta con el yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas, próximo a convertirse en parque arqueológico. Sus museos del vino municipal, el Museo de Gregorio Prieto, su Plaza de España, las iglesias de los Trinitarios y de la Asunción, la Ruta de las Esculturas, los Baños del Peral y el 6 de junio de 1808. Respecto a esto último, sin querer resultar ofensivo, quería aclararles que los gabachos ya se iban calientes de aquí del día 5. No podemos olvidarnos de su potente industria vinícola y de sus afamadas internacionales fiestas del vino. ¿Qué sería de muchas familias de la comarca sin la agricultura vitícola y la elaboración del vino? Gracias por su asistencia esta noche. Seguiremos por Puerto Llano, la localidad natal de nuestro director provincial de Sanidad, don Francisco José García Sánchez. Puerto Llano, capital industrial de la provincia, que cuenta entre sus atractivos con el Paseo de San Gregorio, con su fuente agria, manantial de aguas ferruginosas con propiedades curativas, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Casa de Baños, el Castillete de Santa María y el Monumento al Minero, fantástico mirador de la ciudad. Bienvenido a Santa Cruz de Mudela y a su feria y fiestas. Continuamos con Viso del Marqués, María Luisa. ¿Qué voy a contar del Viso del Marqués? Con su estandarte y bandera, que es el Palacio del Marqués de Santa Cruz y Archivo de la Marina, su Lagarto del Viso, su Museo de Ciencias Naturales, el Pradillo, sus pueblos de colonización, el Valle de los Perales, San Andrés, un paraíso en la Mancha. ¿Hemos quedado bien, María Luisa? Gracias por acompañarnos. También nos acompaña la noche de hoy el alcalde de la vecina Torrenueva, León Fernández Martínez. Torrenueva tiene como principal atractivo turístico su fiesta más popular, la Borricá, declarada de interés turístico regional, pero Torrenueva también la podemos visitar en otras épocas del año, como por ejemplo el Corpus, con sus hermosas y llamativas alfombras de serrín y sal, su iglesia parroquial de Santiago el Mayor, con su preciosa portada, su ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, con su hermoso camarín. León, ¿dónde está León? ¿Qué tal? Alcaldesa, otro que se va contento hoy. Entre nosotros también nos acompaña María del Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago, de Castellar de la Mata de Mencalí, de Castellar de los Pucheros.
Castellar cuenta con importantes elementos patrimoniales como la iglesia parroquial de Santa Ana, renacentista y sobria, que alberga en su interior la imagen del Cristo de la Misericordia, venerada por sus vecinos y obra de Giraldo de Merlo. Localidad de gran importancia en tiempos pasados gracias a sus alfarerías de obra parda y vidriada. Son dignas de visitar las hogueras que se hacen en conmemoración de su Cristo, de su Cristo de la Misericordia. Buen pueblo y buena gente las de Castellar, Mari Carmen. Instalado en las primeras filas también tenemos el honor de contar con la presencia de Félix Martín Acevedo. ¿Dónde anda? ¿No ha venido? ¿No ha llegado todavía? Bueno, Félix Martín es el alcalde de Calzada, es un gran amante de las caras. También podemos visitar numerosas cosas de su pueblo. Contamos igualmente con una representación del Ayuntamiento de Moral de Calatrava. En Moral destacan principalmente el conjunto monumental de su plaza, su cultura y tradición oleícolas. Moral además es San Blas, Resan Blas y Resan Blasillo, fiesta de gran afluencia de público, que allá por el mes de febrero inaugura el calendario festivo de la comarca y de la que podemos disfrutar de la hospitalidad de sus vecinos en sus atos. Encantados de que compartan con nosotros esta velada. No me puedo dejar la localidad donde reside nuestra orgullosa pregonera y de la que también proviene hoy una representación de su consistorio. Rocío vive en Torre de Juan Abad, en el señorío de Quevedo, en un enclave privilegiado, junto a la ermita templaria de Nuestra Señora de la Vega, única en la provincia y de la que les aconsejo su visita. En Torre de Juan Abad también podemos contemplar el inigualable e histórico órgano de la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de los Olmos, que también contiene un magnífico retablo de estilo marinerista, o visitar la Casa Museo de Quevedo. Bienvenidos. La cercana y vecina Almuradiel nos acompaña hoy con la presencia de sus autoridades. Almuradiel puede confundir al visitante. Su pequeño tamaño es acorde con el de su coqueta iglesia de la Purísima Concepción, de estilo neoclásico. Pero si por algo destaca, es por los parajes naturales, que posee en las primeras estribaciones del Parque Natural de Despeñaperros. Numerosos nexos de unión hemos tenido en la historia con Almuradiel, materializados hoy en día en el hecho de compartir sacerdote. Buenas noches. Para terminar, cómo no, hacer patria, mi pueblo, mi Santa Cruz de Mudela. Hagamos un ejercicio. Cerremos los ojos y deleitémonos. Por ejemplo, con su hermoso paraje de las Virtudes, su antigua plaza de toros, cuadrada, bellísima, única en el mundo. Disfrutar de una tarde de toros en tan singular recinto evoca los tiempos pretéritos de nuestro arte de la tauromaquia, tan denostada hoy por unos pocos desconocedores de la realidad y de la historia de nuestro pueblo. Su ermita, que cuenta con las pinturas y frescos barrocos más bellos de la provincia, y lo digo yo que llevo vistos unos pocos. Sus alamedas, su pilón, su misterioso origen. En el pueblo, en la iglesia parroquial de la Asunción, sobria e imponente, sus ermitas de San Sebastián, San Roque, San José y de Santa María la Mayor, antiquísima esta última. Su gente, sus tradiciones, su industria cuchillera, su romería declarada de interés turístico regional, su carnaval, su Semana Santa, su corpus, su feria, sus fiestas patronales, sus fiestas de barrio, su gastronomía, su agua agria, su botellín y berenjena el 16 de agosto. Su casa palacio, su colegio de las concepcionistas, su casa de don Carlos Ortega, su balneario, su Noria Olalla, su viloria. Ya podéis abrir los ojos porque acabáis de contemplar mi pueblo, tu pueblo, nuestro pueblo. Buenas noches a todos los miembros de la Corporación Municipal. Un aplauso cálido para las autoridades que nos acompañan en el día de hoy, por favor. Bueno, vamos a seguir con el orden del acto, que nos estamos entreteniendo una vez que hemos quedado bien con todo el mundo, menos con Amadeo y su querida Torralba de Calatrava con su patio de comedias, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches, Amadeo. ¿Ve usted, alcaldesa, qué poco nos ha costado quedar bien con esta gente? Si hay algo después, lo puedes cancelar. Bueno, pues ya le llega el turno a nuestra peonera. ¿Subes? Sí. Bueno, pues ya llegó. ¿No? Anda. ¿Qué voy a decirte de ti, Rocío? Pues te vas a sorprender que no es ni lo que acordamos el otro día. Bueno, sí, eso también, pero voy a añadir algunas cosillas de mi cosecha, de nuestra cosecha, de la cosecha del 79. Porque aquí donde la tienen, tienen la misma edad que yo, aunque parezca que ella tiene 25 años y yo ya he superado la cuarentena. Somos amigos de siempre, criados y educados en el mismo colegio, manteniendo la misma amistad hasta el día de hoy, a pesar de que el contacto ya no sea tan continuo como antes, por nuestras obligaciones y demás.
Hemos compartido momentos buenos, malos, hemos iniciado aventuras como la de su matrimonio, en la que tuvimos la suerte de acompañarla hasta... Bueno, está. Y es que citando a Miguel de Cervantes en su obra universal, Don Quijote de la Mancha, la buena y verdadera amistad no puede ni debe ser sospechosa de nada. Rocío es mi amiga y no puedo ser objetivo. Para mí, después de mi madre, es la que mejor hace los postres del mundo. Yo no te tengo que poner nada más que una pega, y es que los hacen muy chicos. Bueno, vamos a ponernos serios. Rocío Arroyo Collado nace en Santa Cruz de Mudela el 27 de febrero de 1979, recibiendo su formación inicial en el Colegio La Inmaculada, en la localidad. Posteriormente, completa sus estudios superiores de técnico superior en dietética y nutrición, técnico especialista en administración hotelera, en la rama de hostelería y turismo, y técnico auxiliar en explotaciones agropecuarias. Como muchos conoceréis, desde el año 2003 es profesora docente impartiendo clases de cocina y pastelería en el ciclo formativo de grado medio en cocina y gastronomía en la Escuela Familiar Agraria La Serna, en Bolaños de Calatrava. Fue finalista del programa emitido por el grupo Mediaset en la cadena televisiva 4, llamado Deja sitio para el postre. Poco tiempo después tuvo, y me consta esto, el honor y la responsabilidad de ser presentadora del programa de cocina Miel sobre hojuelas, emitido en Castilla-La Mancha Media. Es autora del libro Postres en vaso, editado por sus Saeta Ediciones, y actualmente está cociendo otro libro que versará sobre tartas y muses. Eso suena bien. Colabora en la web Gastroactitud como profesora de un training online de técnicas culinarias, dirigido por José Carlos Capel y Julia Pérez Lozano. Asiste a Italia todos los años a las demostraciones de muses y semifríos oficiales que organiza el Grupo Mancinelli. Realiza demostraciones e imparte cursos de repostería por toda España, de lo cual damos fe, y es miembro de, por parte de la provincia de Ciudad Real, de la Asociación Europea de Cocineros Eurotoques, presidida por un chef de la talla de Pedro Subijana. Me he dejado poco, ¿no? Este es su currículum, pero yo he preferido bucear en la red, en medios de comunicación, en apariciones suyas, en prensa y televisión, y he llegado a la siguiente conclusión. A Rocío desde pequeña le encantaba la cocina, ¿verdad, Puri? Por ello se decidió a estudiar hostelería y turismo. Descubrió el mundo de la pastelería y la repostería a raíz de comenzar su faceta docente. Y ya no se puede quitar de encima la etiqueta de repostera porque le va como anillo al dedo. Cuando imparte una charla o un curso, transmite ilusión, cariño y amor hacia su profesión, lo que sin duda hace de recibir una lección por parte de Rocío una experiencia muy gratificante. Nunca deja nada al azar. Sus postres aparecen como impecables creaciones a la altura de los más reputados chefs. Es perfeccionista, creativa y le gusta mostrar lo que crea, constantemente. Incluso yo diría que lo necesita hacer. Además, como decimos por aquí, habéis podido comprobar por todo lo expuesto anteriormente, si se me permite la expresión, Rocío es un culo inquieto. No para ni de crear, ni de buscar proyectos, ni de trabajar, aunque ahora le va a venir una etapa en la que estoy seguro que no te vas a aburrir. Siempre lleva consigo un delantal, una chaquetilla y un montón de cosas en el coche con el fin de que si en algún momento le surge la chispa o alguien se lo pide, te monta una demostración o te hace un postre en un minuto. Es amiga de sus amigos, prueba de ello es la existencia de este acto de muchos de ellos. Amante de la familia y si alguna imagen la caracteriza es la de Rocío con una sonrisa de oreja a oreja. Siempre que puede está con su gente y os aseguro que aprovecha dichos momentos al máximo. Tiene una gran conexión con el público y es difícil que hoy no nos haga pasar un rato agradable y bonito. Bueno, pues yo ya he terminado. ¿Ya? ¿Qué más quieres? Con todos ustedes, Rocío Arroyo de Collado, santacruceña y pregonera de la Feria y Fiestas de Santa Cruz de Mudela 2017. Gracias. Tengo el discursito preparado y os prometo que es muy campechano. O sea, yo no soy política ni os quiero aburrir porque aquí lo que queremos es que empiecen las fiestas rápido y nos vamos a tomar los botellines. Bueno, buenas noches, excelentísima doña Gema García, alcaldesa de nuestro querido pueblo, miembros de la Corporación Municipal, director provincial de Sanidad, representantes municipales venidos de Torrenueva, de Castellar, de Valdepeñas, del Viso del Marqués, Almuradiel, Calzada, Santa Elena, Moral, Torre de Juan Abad, mi querido pueblo, y nuestro querido párroco Amadeo Puebla. Si me dejo alguno, Chus lo ha hecho impecable y se ha presentado a todos a vuestros pueblos. Fenomenal. Buenas noches, queridos paisanos, amigos, amigas, familia, santacruceños todos. Es un orgullo y una responsabilidad para mí
comenzar las fiestas de mi pueblo, de Santa Cruz de Mudela. Os puedo asegurar que esto es más difícil que presentar el programa de miel sobre hojuelas. Lo otro lo hago bordado, pero esto, me vais a perdonar, que estoy un poco nerviosa, ¿eh? En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento por haber pensado en mí, en una santacruceña más. Cuando Gema me llamó y me dijo, Rocío, tienes que venir al Ayuntamiento, que te tengo que comentar una cosilla que tenemos que hacer. Yo que pensé que era para hacer un curso de pastelería, una masterclass con niños, porque es a lo que me suelen llamar los ayuntamientos, de alrededor. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando de repente aparecí por la puerta y me dijo Gema, queremos que seas la pregonera de las fiestas y ferias de este año. Y yo, o sea, me quedé sorprendida, como se dice ahora, me quedo muerta y halagada, muy halagada, porque dije, ¿yo? ¿Quién soy yo? ¿No? Si yo no soy nadie, cualquiera de ustedes que están ahí sentados esta noche podría estar dando el pregón y hablando del magnífico pueblo que tenemos, ¿no? Pues me dijo, sí, porque eres del pueblo, te parece poco, trabajadora, luchadora, y dices, bueno, así que acepté. Sí que es verdad que le dije, tenemos que tener un plan B, que es agosto y me quedan 3 semanas para dar a luz, ¿eh? Y digo, no vaya a ser que me ponga de parto, de verdad. Gracias de corazón por otorgarme el honor de oficiar hoy, en esta noche tan especial, ser la pregonera de la inauguración de las Ferias y Fiestas Municipales 2017. Mi satisfacción por estar aquí esta noche es inmensa. Lo primero porque supone un reencuentro especial con mi querido pueblo, con mis paisanos, y donde de verdad tengo amigos, muy buenos amigos, amistades y mi familia. Es como si no hubiese pasado el tiempo, porque de verdad que ni en mis mejores sueños, y eso que tengo muchísimos, pero algunos me siguen sorprendiendo, os puedo asegurar que este no estaba dentro de ninguno de ellos. Nunca pensé que hoy sería la voz de todo un pueblo, de mi pueblo, de nuestro pueblo. Porque aunque yo me marché muy jovencita, lo llevo siempre conmigo, y bien orgullosa que estoy de ello, de ser santacruceña y manchega. Porque aquí es donde nací, donde crecí, donde está mi familia, mis padres, mis hermanos, donde he pasado los mejores años de mi juventud y donde estoy llena de recuerdos. Voy y vengo, ya sabéis, y como ha dicho tú, Chus, que vivo en Torre de Juan Abad. Trabajo en Bolaños, resido en Almagro a veces y casi soy hija adoptiva de Castellar de Santiago. Casi, ¿no, Carmen? Yo creo que mis raíces están bien agarradas a la provincia. Así que a la que voy y vengo, nunca dejo de hacer la parada en casa de mis padres y procurar esas quedadas con mis amigos que siempre son tan agradables y que pasamos buenos ratos. Seguro que alguno se está mirando al escenario y se está preguntando quién es la que está dando el pregón hoy. Pues para que os situéis pronto y más fácil. Soy la hija de Juan Antonio Arroyo. Sí, Arroyo, el de los camiones. El que también llevaba en su empresa muy presente el pueblo. Porque en su visera ponía, donde la plaza de toros es cuadra. Lo único que don Juan Vigil, tengo que contar la anécdota, que le dijo, Juan Antonio, cambie usted a la plaza de toros es cuadrada, porque la gente no ve el acento y se cree que es una cuadra. Y buen caso que le hizo. Y mi madre, ¿quién no conoce a mi madre? La Puri. La que tuvo el bar de las virtudes, esa es mi madre. Ay, mamá, qué de batallas hemos pasado, ¿verdad? En ese bar. Y fíjate si eran importantes las fiestas del pueblo. Que fíjate que Santa Cruz de Mudela tiene buenas fiestas, los carnavales, la Semana Santa, pero he de reconocer que para mí las fiestas de agosto son las mejores. Pues pusimos, os voy a contar una anécdota, mi hermana Ana y yo, voy a beber agua, que también está permitido, ¿verdad? Pues como iba diciendo, pusimos un cartel en el Bar de las Virtudes, ya
conocéis el Bar de las Virtudes, cuatro paredes, un ventanal, pues al lado el cartelito que ponía «Esta noche cerramos a las 9». Todo eso sin que mi madre se diera cuenta, claro. Llegaba la gente, «Ah, bueno, cerréis a las 9, bueno, pues nada, pues ponme una cervecita que me voy, ¿eh?». Hasta que, claro, hasta que hizo tres, dijo mi madre, «Uy, aquí está pasando algo». ¿Qué habéis puesto en la pared de nosotros? Nada, mamá, nada. Pero claro, hasta que se dio cuenta, imaginaos el broncazo que nos cayó. Yo creo que esa noche como castigo cerramos el bar más tarde que nunca. Así que nos quedamos sin fiestas esa noche. ¿Cuántos conejos fritos? ¿Cuántas tortillas de patata? ¿Cuántas ensaladas habremos vendido, no? Y ahora pues te da penilla, ¿no? Llegar a las virtudes y ver que esos cuatro muros se han derrumbado y que se han ido muchísimos recuerdos, muchísimas batallas y muchísimas anécdotas. ¿Quién no se ha tomado un botellín en las virtudes? Ahora no sabremos cuándo nos lo tomaremos, pero estoy convencida que muy pronto. Y se me pasan por la cabeza años atrás y os puedo asegurar que no hace tanto, que no soy tan vieja, aunque Chus os haya chivado que soy del 79. Recuerdos de niña, recuerdos de adolescencia, sobre todo, que esperábamos ansiosos que llegaran estas fiestas. Como decíamos los amigos, se aproxima la feria así. Era un reencuentro con amigos, que hacía meses que no nos veíamos, y esto hacía que nos juntásemos todos, amigos que venían de Madrid, de Barcelona, de Valencia, que venían a ver a sus familias, pero que estábamos deseando que llegara este encuentro, pues para poder juntarnos y vernos, ¿no? Que hacía meses que no nos veíamos. ¿Cuál era nuestro punto de encuentro? Claro, esto le sonará, pero nosotros nos juntábamos en el Caraperro, que era una casita que había en Santa Teresa, en la fábrica de Lurraca. Desde allí veíamos los fuegos artificiales y luego ya Chiringo va, Chiringo viene. Empezamos en el Enano, terminábamos en el Chino y de vez en cuando entre idas y venidas los baturrillos, que no me digáis que no tienen peligro, los baturros, los vendimiadores estos que te dan los vinitos y en fin, no digamos nada. Y hasta que el cuerpo aguantase, eran 5 días de no parar. ¿Cuándo te avisaba que te tenías que ir a tu casa? Cuando salía ese solazo que te recordaba, ostras, que se ha hecho de día, ¿eh? Pero no sin antes pasar por esa churrería a las 7 de la mañana, cómo sientan esos churros con chocolate. O quién no ha acabado comiéndose una ensaladilla rusa en el motel de los Huertas. O acabar viendo a las 8 de la mañana una carrera de galgos, que todo puede pasar. No galgas, os quiero. Eran días de disfrutar. Y era el reencuentro, y es el reencuentro con nuestra gastronomía. Esos bares, ese olor a pinchitos, a pollos asados, a chorizos, a morcilla. Digo, y los caracoles del Bar Cacheras, que no me puedo olvidar, ¿no? ¿Quién no ha comido caracoles del Bar Cacheras? Eso es imborrable, no me digáis. Y aprovechando que he nombrado la gastronomía, pues ya sabéis todos mi pasión, y bien ha dicho Chus, por la cocina. Como he dicho antes, me marché muy jovencita, cuando tenía 14 años, siempre he tenido claro cuál era mi vocación, y era ser cocinera. Así que fui buscando mi sueño. Y claro, cuando yo le dije a mi madre que quería ser cocinera, no es como ahora, que estamos los cocineros muy de moda, y que le dice el niño a su madre que quiere ser cocinero, y encima nos sentimos súper gratificante de que mi hijo quiere ser cocinero, ¿no? Pero cuando yo le dije a mi madre hace 25 años que quería ser cocinera, me dijo, mira, Rocío, esa profesión la estudia la gente que no quiere trabajar. Digo, menos mal que no me frenó y me dejó luchar por ello. Así que allá que fui a emprender mi sueño. Doy gracias a Dios porque no estaba equivocada. Pues es a lo que me dedico ahora. Y ahora tengo dos profesiones unidas que se fusionan y que son súper bonitas, que son la formación y la gastronomía. Aunque ahora es verdad que me he tirado más para la parte dulce, para la parte de los postres. Ya la gente no me conoce nada más que tú eres, Rocío, la de los postres, ¿no?
Chus, te prometo hacerlos más grandes para la próxima vez que nos veamos. Pero nadie dijo que fuese fácil. Que los sueños se persiguen, pero hay que luchar por ellos. En esta vida no te dan nada regalado. Tienes que formarte, tienes que luchar, tienes que tener cada día una ilusión. Y esa ilusión se la debo a una persona muy importante en mi vida, que gracias a Dios hoy no lo hemos pillado imaginaria, y ese es mi marido, que me aguanta cada día, el que siempre me anima para que siga construyendo nuevos proyectos. Gracias por estar ahí siempre conmigo. Ahora juntos tenemos el mejor proyecto, no lo olvides, porque este bollo que ya está a puntito de hornear y ya mismo va a salir, sabrá que sus padres son santacruceños, porque mi marido también es de Santa Cruz de Mudela. Él será, tendrá como el corazón dividido entre Torre de Juan Abad, pero será un buen santacruceño, porque no sé por qué me da que el Paseo Castelar 56 se lo va a conocer bien, ¿verdad, mamá? Y os prometo no aburriros mucho más. Esta noche, sin sueño, pero con la que seguro todos soñamos, os doy las gracias. Y gracias es sentirse querido, alegre, es sentirse vivo, para construir lo mejor de uno en bien de todos. Cada uno que sueñe su sueño. Que todos, con un corazón abierto y un espíritu inquieto y sincero, aportemos nuevas iniciativas que se plasmen en nuevos proyectos, que enriquezcan nuestras vidas, haciéndonos sentir vivos y útiles, no importa la edad. Solo se necesita la ilusión y la imaginación. Unámonos todos, porque en definitiva un pueblo es como una gran familia, ¿no? Y es que gracias a las fiestas, el pueblo se ilumina y en cierto modo se rehace. Y lo que un día, más o menos, nos marchamos del pueblo, cuando vuelves, vuelves a encontrarte con caras amigas, con olores familiares. Las fiestas se convierten así en un espacio para el encuentro y el rejuvenecimiento, para la nostalgia y, sobre todo, para las ilusiones que cada año se renuevan. Con esta fiesta llega el momento de la alegría, de bailar, de cantar, de beber, de reír. Dejaos llevar por la música, romper por unos días la monotonía de todo el año. Un pueblo que sabe divertirse a fondo. Doy fe, lo damos todo. Y antes de terminar, que os prometo que ya queda nada, me gustaría compartir con todos vosotros una receta. No me podía ir terminando el pregón sin daros una buena receta, que creo que todos deberíamos tenerla archivada en nuestro disco duro. Hacerla muy de vez en cuando. Recetas y técnicas las podemos encontrar en internet a un solo clic. Y afortunadamente, las emociones y la pasión son ingredientes que no se pueden ni comprar ni buscar en Google. ¿Se tienen o no se tienen? Esta receta la voy a leer con permiso de mi querida Laura Sánchez Castillón y se la voy a dedicar a todos los que hoy le hubiese gustado estar esta noche, pero que ya no están entre nosotros. Así que anotar bien, y si no la pondremos en mi página web para que todos la tengáis, ¿no? Tomar una gran cantidad de alegría y déjela hervir a fuego lento, sin parar. Póngale un vaso bien lleno de leche de la bondad y enseguida agregue una medida completa de consideración y respeto hacia los demás. Mezcle con esos ingredientes una cucharada de comprensión, pero una buena cucharada, no una cucharada de esas de tamaño de café, sino una sopera, y si pone un cucharón, la receta no se estropeará, más bien ganará. Sazone todo esto en abundante caridad, desparrámela bien por todo el conjunto de horas, tiempos y personas. Mezcle todo perfectamente y enseguida, con todo cuidado, pásela por un colador para eliminar cualquier partícula de egoísmo. Para servirlo, sírvalo con abundante salsa de amor. Os prometo que es exquisita y cautivadora. Y ahora sí, termino. Yo os deseo, queridos paisanos, que esta noche y estas fiestas sean las mejores que hayáis disfrutado nunca. ¡Viva Santa Cruz de Mudela! ¡Viva nuestro pueblo! ¡Vivan los santacruceños! ¡Vivan las ferias y fiestas municipales 2017! Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.